Si sucediese, no sería ni Madrid, ni Zaragoza, ni Cuenca. Sería Sevilla. Segunda cosa que quiero matizar. Yo dije que yo lo tendría más fácil. Porque siendo una industria cultural basada en el idioma, no hay ninguna empresa cultural que esté en el extranjero. Y el idioma oficial sería del resto de España. Creo que independentismo hay mucho menos de lo que nos creemos. Creo que lo que hay es nacionalismo, que no es lo mismo. El no diálogo en los temas fiscales, de balanzas fiscales y económicas, el no diálogo en una serie de temas, lleva a que hay un 90% de los catalanes que se sienten unos incómodos y otros molestos, hasta indignados, dentro del mapa español. Mire, la independencia de Cataluña es absolutamente imposible económicamente hablando. Diga. Yo creo que el porcentaje de corrupción que tenemos en España no es superior a muchos otros países. Lo grave es que la estamos usando como arma electoral y política para agredirnos mutuamente. Lo que tenemos que hacer es una reforma de la justicia, que cuando un tema salga en 6 meses haya sentencia. Y entonces sí que dimita con sentencia. Bueno, dimita porque igual va a la cárcel. De verdad que tenemos mala clase política, podemos acusarlo. De verdad que puede haber demasiados casos de corrupción. Ahora, también es verdad que no la estamos reconociendo ni la hemos reconocido nunca. A mí que el presidente de gobierno del Estado español cobre brutos 72.000 euros al año, ustedes dirán que es mucho dinero, perdonen, a mí me parece ridículo. Yo tengo cientos de personas que ganan más. En el año 78, en la Constitución, ya se preveían distintas comunidades por distinto traspaso y había las dos vías de autonomía, me parece que era el artículo 152 y 141. Y un partido muy potente usó contra el partido en el poder el sentimiento andaluz como sentimiento reivindicativo de que Andalucía debía ir por la vía del 152, la vía catalano-vasca. Salió no, ¿eh? Porque hubo una provincia que salió no y las condiciones del referéndum era que tenían que salir las 8 sí. Y Almería. Almería fue. Salió no, supongo que lo sabrán. Nos saltamos, la ley y se fue a la vía 152. Y la solución que se ocurrió en aquel momento al presidente de gobierno y a un muy buen amigo mío, ministro de las Administraciones Territoriales, en aquel momento, y un andaluz ilustre, fue una frase que igual les suena a ustedes, de café para todos. Y le diré más, los sesgamos los medios y los sesgan las personas que están en los medios. Porque las personas que están en los medios también tienen su opinión y también interpretan las noticias a su manera. Yo no soy monárquico, a pesar de que soy marqués, pero lo heredé de mi padre, a quien el rey le dio el título, y a mucha honra de haberlo heredado. Pero sí soy muy juancarlista. Yo creo que este señor fue una bendición para este país. Presidente y jefe de gobierno en una sola figura electa. Y ahí ya no caben componentes de partidos. ¿Me explico? Pero el sistema europeo para mí es peor que el nuestro. Si para tienen que condenar a la infanta o al marido, tendrán que inventarse un delito. ¿Por qué? ¿Por qué, señor Lara? Porque, según los informes de 3 bufetes de penalistas de primer nivel de este país, sí, no ha incurrido ni Targarín ni la infanta en ningún delito. Y frivolidad electoralista. Pues, o sea, este es un tema que se puede debatir. Se puede debatir qué zonas de España están, reciben más y reciben menos. Se puede debatir, pero se ha de hacer con seriedad. Se ha de hacer con análisis y con números. Estas frases es que, a ver, yo le decía a alguien, no sé si ha sido en este programa o no, que ya hace muchos años, cada vez que hablo por el móvil, pienso que me están oyendo por la radio. Los políticos, sobre todo nacionalistas,
cuando hablan en Barcelona no se dan cuenta que los oyen en toda España. Mire, son todas prescindibles y ninguna irrenunciable. Mira, qué contradicción. Son todas prescindibles porque no le van a hacer caso. Llevamos ya 20 años de que el partido que gobierna no hace caso al partido de la oposición. No sé qué nos extrañamos. En cambio, todas son imprescindibles sentarse a debatirlas. Manifestación fuera de tono y de medida causada por no resolver los problemas cuando toca. Algunas sí, todas no. Faltan también. Pero yo podría atreverme a decir que estamos más cerca o más lejos de la tormenta perfecta que estábamos hace un año. Sí, que se podía haber hecho más, probablemente puede ser que sí, alguna otra medida adicional y que alguna ha sobrado también, pero ya no me atrevería a decir cuáles.